Argentina empezamos a hablar, en la Argentina y en el mundo, de pornovenganza, de sextorsión, de algunas palabras que todavía resultan raras, como doxing o sexting, que no configura para nada un delito, que es meramente una práctica de la intimidad, pero son todas parte de un léxico nuevo que tiene que ver con el comportamiento en las redes sociales. Pero puntualmente decidimos hablar ahora sobre los delitos contra la intimidad en Internet, que crecen año a año en la Argentina, pero no solamente crecen en la cantidad de denuncias que se hacen, sino también en la complejidad. En la complejidad para nosotros, para entender justamente cómo movernos en estas redes sociales en las que tanto hacemos y tanto damos a conocer sobre nosotros mismos, y también para quienes llevan adelante las investigaciones. ¿Qué son exactamente estos delitos? ¿Qué hacer si somos víctimas? ¿Cuán terrible y demoledor puede ser víctima de un caso de pornovenganza o difusión no consentida de imágenes íntimas? Todas estas preguntas te las respondemos en este informe. Había páginas con fotos, páginas con videos. Cada vez la tecnología ingresa más en la vida cotidiana y por ende las acciones delictivas de las personas. Los casos de sextorsión y pornovenganza o difusión no consentida de imágenes íntimas crecen año a año en la Argentina. Generalmente una expareja despechada publica las imágenes o los videos que previamente habían filmado en su mejor momento del vínculo y las publica por la web, por ahí en despecho, por el vínculo roto. Con ellos crece la complejidad de las investigaciones y también los desafíos que se plantean para nosotros como usuarios de dispositivos y de redes sociales que nos conectan con el mundo, pero que también implican riesgos. ¿Qué son exactamente estos delitos? ¿Qué hacer si creemos ser víctimas? ¿Qué implica el resguardo de nuestra identidad digital? La pornovenganza se la conoce como una modalidad de violencia sexual digital. Baltasar, ¿están creciendo en la Argentina los delitos, los casos de pornovenganza y sextorsión? Sí, están creciendo exactamente porque hay una cuestión básica, que es cada vez la tecnología ingresa más en la vida cotidiana y por ende en las acciones delictivas de las personas. ¿Qué hacer si uno cree ser víctima o si uno puede constatar que es víctima, por ejemplo?